Ayer me escribían algunos amigos, ya son amigos, la verdad, en Instagram, y me ponían, che, ¿qué opinás vos del tema del campeonato? ¿Cómo lo ves al equipo? Y la realidad es que le tengo mucha fe a Independiente para... Por lo que vengo viendo, esa es la realidad, por lo que vengo viendo del equipo, por lo que vengo viendo de Tevez, por lo que vengo viendo del rendimiento, por lo que significa... Y no hay que dejarlo atrás y no dejarlo atrás. Digo, desde lo anímico y desde lo futbolístico, haber ganado el clásico de la forma en que se ganó. Envión. No, un envión anímico tremendo. Con el quilombo que le dejamos a Racing. Porque la realidad es que ya venían con algunos problemas importantes, pero estaban tan convencidos de que nos iban a ganar y que nos iban a ganar muy bien, que el golpe ha sido para ellos muy duro. Y para nosotros un envión anímico impresionante. Por eso quería arrancar este viernes con el hola punteros del campeonato. Por ahí alguno pensaba que arrancábamos de otra manera, ¿no? Hablando de otro tema, pero no va a ser así. Yo recién decías que la gente te preguntaba cómo ves a Independiente y demás. Lo que seguramente vamos a tener como certeza es que Independiente quedan 7 partidos. Sí. En los 7 partidos la va a recontra pelear, que ya pasó a ser un equipo que tiene no sé si en claro a qué juega eso, podemos entrar un poquito más, pero al menos que ha merecido como mínimo empatar o ganar todos los partidos. Cuando digo todos, es todos los partidos que jugó, incluido el de Copa Argentina, y que yo creo que va a tener grandes chances de meterse entre los 4. Sí. Y por lo menos cumplir con un mínimo de arranque de pretemporada. De arranque de temporada. Cuando arrancó este semestre, obviamente, el objetivo claro era salvarse el descenso, sumar puntos importantes, porque no sobraba absolutamente nada. Pero meterse entre los 4 es... No sé si lo mínimo, pero algo que por el plantel que tiene Independiente, por cómo se reforzó, y se le podía pedir. No, y aparte, después ya pensar en si va a salir campeón y si no, bueno, eso será... Dependerá de otro montón de cuestiones. Claro, pero... yo creo que hay que ir partido a partido, que yo me quiero quedar fundamentalmente con esto que vos decías. Habría que repasar todos los partidos desde que llegó Tevez, a partir de la salida de Zielinski, para entender... Porque no sé si la palabra... Para mí no fue de menor a mayor. Arrancó fuerte ganándole a Vélez 2-1. Después le gana... A ver, le gana Gimnasia después de 12 años. Sí. Que no se ganaba... No en se la ganaba plata. Que no se ganaba en el Bosque. Para mí es un partido tremendo. Tuvo el partido con Instituto, la última del penal, que si no ahí sumaba 3 puntos más. Huracán, que cuando vos ves a Huracán... en línea general, no solo como está hoy en el campeonato, porque hoy juega Huracán en Rosario contra Central, hay que verlo, porque ahí tenés una lucha con Huracán arriba y abajo también. Pero es Huracán es parámetro, es de esos parámetros, de esos partidos que decís, che, acá tenés un partido con recontra. Y ahí tenés un partido que sin ningún lugar a dudas te deja donde está parado para mí Independiente. Y yo tenía algunos interrogantes o algunos atenuantes hasta el partido con Central en Rosario. Para mí, ese era el primer partido. Huracán también lo era, pero un equipo que se había reforzado mucho, que había cambiado mucho, que tenía nuevo entrenador, entonces también tenía algunos interrogantes. Ya el partido con Central en Rosario, ese sí que era chivísimo. Tremendo. Ahí tenía que decir presente. Claro. Veintipico de partidos sin perder, claro. Central, de local. E Independiente, en ese partido, perfecto, no lo ganó, pero hizo el mejor partido para mí del año. Primer tiempo. El primer tiempo y después un segundo aceptable. Hicieron un todo que para mí fue el mejor partido del primer tiempo, sin ningún lugar a dudas, pero de lo mejor del año. Tremendo. Y después, cuando da el presente, pisa fuerte y le gana a Racing en el cilindro. Bueno, ahí fue la segunda demostración de todo, de carácter, de autoridad, de aparición de algunas individualidades que todavía estaban ahí en el interrogante, como el Chaco Martínez, creo que el principal responsable de que Independiente se haya quedado con el clásico, y ahí fue dando más pasos todavía. Claro, muchas muestras de carácter futbolístico. De todo. Pero me quedo con lo que dijiste al primero. Falta un montón, hay luchas que todavía no terminaron.
Y habrá que ir partido a partido. Sí. Mañana es otro chivo, otro donde no mañana, se gana. Donde final. Se gana poco. No, sí, donde los rivales ganan poco. Sí. Poco y nada. Porque además, el otro día creo que se lo preguntaba a Matías, previo al clásico con Racing. ¿Cómo se ganan estos partidos? ¿Con el corazón? Y Teo le dijo... ¿Qué Matías? ¿No fue Matías? ¿No fue Matías Martínez? Que Martínez le preguntó a Teo. Okay, okay. A Teo y la respuesta fue... No, entendí, sí, mal, entendí y con mal. Y con juego. Y con juego. Y la verdad es que... yo confío en... Te digo con el corazón, pero después me equivoco y cuando pasa el campeonato, Carnevale que siempre me dice, pará, baja un poco, falta mucho, previo de los partidos. A mí me pasa algo con este equipo hoy... Que no me pasaba con el equipo de Zielinski, que no me pasaban en todo el último tiempo, y es que ha generado un estado de confianza tan grande que vos decís, bueno, no, te va a salir a jugar los partidos igual. Yo creo que va a salir a jugar de igual en sí, todas las canchas. Sí, sin duda. De local ni hablar, sí, con el motor de la gente impresionante, uh-huh, con un cuerpo técnico que ha tomado decisiones, que lo charlábamos un poco el lunes en el arranque del programa previo al post-clásico, y que tenía que ver con, che, empiezo a bancar las decisiones del técnico independiente, decisiones que por ahí a nosotros en lo previo nos parecen raras, no sé, la inclusión de Cauterucho el otro día, Ostachuk, que no tenía muchas variantes. Pérez jugando de volante. Bueno, vi el clásico de nuevo, te digo la verdad. Creo que lo pasaron ayer o anteayer, lo vi un rato de nuevo. Vi casi todo el primer tiempo que tenía más dudas que el segundo. Ah, con laburo. Sí. No, sí, en algún momento me tengo que sentar, si yo no descansar. No puedo laburar todo el día las 24 horas. Muy bien, Sebastián. Pero una semana después, en vez de jugar con Malena. Pero bueno, también. Sí, pero ¿sabes que juego muchas veces con Salvi y con Malena? A mirar el clásico de nuevo. Ah, bueno. A mirar el clásico de nuevo y a reírnos. Qué jueguito, qué jueguito. Así va a salir, Salva, ¿no? Y miraba el clásico de nuevo. El partido de Damián Pérez, el primer tiempo de Damián Pérez. No, es para sacarse el sombrero. Le mete una pelota a Cauterucho, que después Cauterucho. Sí, en la que la para con el pecho. Impresionante. Le cuesta el sprint final, pero hizo un gran partido. Hoy Independiente tiene una columna vertebral que empieza en el arquero, que sigue, si querés, en los centrales y en haber recuperado, haber encontrado a Lazo. Lazo. Recuperar es cuando vos tuviste algo muy bueno, lo perdiste y ahora lo tenés. Simplemente no tuvo nunca un muy buen recuperó, Lazo. No, nunca. Tuvo un partido de Lazo. Ahora bueno, es un Lazo confiable. Bueno, tuvo otro partido de Lazo. Bueno, ahora hay partidos. El otro día. No, firme. Sacó todo. Sí. No, pero no solo. Entonces, si vos tenés a los centrales con confianza, a Marcone, que levantó mucho. A ser Marcone. Y de mitad de canchas adelante tenés al Chaco y a Canelo. El Chaco que está con la flechita para arriba, no le sobra nada, pero está con la flechita para arriba. Y a Canelo, y en algún momento empezarás a volver a tener a Tolosa. Bueno, tenés donde agarrarte. Cuando costaba. A mí me pasa en el ritmo del relato muchas veces que no me puedo meter en los detalles, porque lo vivo a un ritmo, lo vivo a 2.20. Yo digo que el relator muchas veces es el jugador número 13, 14, 15 de la cancha, ¿viste? Que corre, si querés, el número 23 de la cancha es el que corre y corre y corre y corre. Y así lo vivo yo en la cabina. Y me pasó, y quise ver el partido de Lazo, incluso saliendo muy firme del fondo, en una pelota complicada que le tiran a la izquierda, la levanta y la pone afuera, firme de arriba. Sí. En una que gana dos veces y sale por derecha, primer tiempo, que le mete una pelota cruzada al Chaco Martínez, que es una mezcla de rechazo, pero rechazo orientado para que cambie la pelota de lado y le queda al Chaco Martínez. Sí. Fue una jugada que era en la cancha de Independiente y se venía a la cancha abajo. No, tremendo. Porque fue una jugada absoluta de Lazo. Donde yo empiezo a decir, tranquilo, vamos por parte, es que Independiente, donde se tiene que enmendar, ahí empezás, no sé si a flaquear, pero arrancan los peros. Es decir, Ostachuk, el otro día, dando una mano de lateral derecho, vos al otro lateral derecho, quedó muy claro que por ahora no lo podés contar, haciendo referencia a Buffarini. Bueno, Ostachuk hizo un partido discreto, lo amonestaron, tuvo que salir en el entretiempo y demás. Donde vos necesitas una rueda de auxilio de Marcone y te aparece, que por ahí en 3 años es N'Golo Kanté, pero te aparece el Tata Martínez, decís, bueno, el parche no es el ideal, un pibe que a los 19 años, con tan solo 60 y pico de partido en primera. Le toca jugar en un clásico. Claro, primera vez como titular. Claro. ¿Es el ideal? No es el ideal, está claro. Cuando te aparece Cauterucho, no sé por qué, pero te aparece Cauterucho y Cauterucho no da la talla,
Ahí tenés otro asterisco de decir, che, bueno, hay que seguir dándole vuelta. Hay que volver a encontrar a Matías Jiménez Roja, hay que recuperar a Saltita del todo, para, que no te entró bien. Para colmo, Germi, ahí tenés la lesión de Mangüello, en medio del clásico también. Tal que, cual, apenas arrancó. Que, se lesionó, tuvo que pedir el cambio. Apenas arrancó. La figura de Independiente, si querés. El segundo capitán. Yo decía, jugó un partido entero, Saltita. Sí. Sí, jugó un partido entero. Jugó, no le metés 80 minutos. 3 de descuento. 77 que jugó y otros 5 de descuento. Jugó un partido entero. Y jugó, y jugó muy bien. La verdad es que jugó muy bien. Después nos vamos a meter viste que nosotros empezamos a armar. A propósito, Independiente hoy entrena por la tarde. Vamos a hablar con Nico, pero el plantel entrena hoy por la tarde. Y va a hablar Tevez. ¿A qué hora? Conferencia de prensa. Bueno. A las 7 de la tarde. Muy bien. No creo que si se lo vamos a transmitir en vivo. Y adelante, sí, claro. Audio y video. Sí, bien. Ah, sí. Firme. Para estar ahí con Nicky. Casi 80.000. Estamos en 79.000 suscriptores en el canal. Esto es una locura, Esto es una locura, la verdad. Estamos muy, pero muy felices. Impresionante. Por el acompañamiento cada vez mayor. Por eso. Che, qué culo, ¿no? Perdón, ¿se puede decir la palabra? No, porque estamos desde que llegamos, estamos dele y dele mirando lo que. Obviamente, hablan todos los medios que fue el pase de Boca a la final. El título de ese. Increíble. Tiene una cuando está terminando el partido de chilena que la agarra. No. La que la agarra abajo. No, lo del chiquito es una cosa de loco. Se moría. Yo digo qué culo porque. Sí, incluso Boca, la gente está Boca hablando juega, de este tema. Boca juega tan mal. Y hay veces que dice, bueno, pero las individualidades lo termina salvando. La figura de Romero, relieve Romero. Rojo ayer fue un espanto, se hizo echar. Dejó al equipo con 10, no jugó. Cavani termina errando el penal. Sí. Pero ¿sabe qué pasa, Germi? Lo salve el arquero. Pero ¿sabe qué pasa? Que tampoco le ganan. Así todos jugando pésimo, tampoco le ganan. Mirá lo malo que será que llegó a la final con no habiendo tres tandas de penales. En las últimas tres instancias. Es increíble. Sí, horrible juega, la verdad. Sin ganar. Exactamente. El segundo tiempo ayer fue horrible. Pero a mí, te digo, yo lo charlábamos antes de arrancar el programa. No, la cantidad mi de felicidad, cosas, mi la cantidad felicidad, de conjeturas que sacamos en la Yo te digo la verdad, mi felicidad, ¿saben cuál es? Y creo que la compartimos todos, más allá de que queremos todos que Boca no gane la final de la Copa Libertadores, va a seguir siendo el único rey de Copa. Mi felicidad es lo que se logró el fin de semana. Racing afuera de la Copa Argentina, Racing afuera de la Copa Libertadores, Racing afuera de todo, y con Independiente empezando a levantar. Y poniendo, como lo charlábamos, poniendo las cosas en su lugar. De a poquito se va poniendo las cosas en su lugar. ¿Cómo debe estar pensando el hincha Independiente igual en este partido que se viene? No, ¿eh? Vale, ¿cómo que no? Me está cargando. Es Independiente lo que pasa en las dos tablas. Y no sé si a la par que Boca pierda la final. Obvio, es incareteable. Bueno, la cuestión es que se vienen. Yo agarraba y empezaba un poquito a pensar en todo, ¿no? Mañana previa desde las 7:30 de la tarde, desde las 7:30 de la tarde estaremos en el Diego Armando Maradona. Me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría que busquen el historial de cómo nos ha ido la cancha de Argentinos. ¿Dos horitas y media de previa mañana? Dos horas. 21:30 es el partido, arrancaremos 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde, muy bien. Así que estaremos junto al señor Hernán Carnevale, a Nelson, a Nico y a Germán. Dos de visitante, el rojito, Bruno, para el tema de la venta. Sí, dos de visitantes, bueno, eso no. Un clásico el hombre que le debe haber dejado, ¿no? No ayuda a la causa, pero bueno, igual se jugó en Avellaneda. Claro. Otro. Pero, claro. Es terrible, ¿eh? Hay que esperar, ahora hay que esperar hasta Barracas. Exactamente. ¿No? El próximo. El kiosco está terrible. Pero bueno, tenemos el domingo de vuelta, igual. Las los arcas. Vecinos. Claro, los vecinos, sí, que le deseamos lo mejor, por supuesto, que vaya. Las arcas deben estar tremendas. Che, bueno, Argentinos, después era fecha número 9 de local con Barracas. Esto va a ser la otra semana, el miércoles 18. Claro, miércoles. Miércoles 18. Miércoles, ahí nos está miércoles. Mostrando que grande Dieguito. Dieguito Fraga está trabajando con nosotros, como siempre, en streaming. A ver, Brunito, vos que llegás a leer, porque yo les digo la verdad, desde acá estoy extremadamente. ¿Qué? Yo ahí, mirá, lo ahí está, mirá, ahí está. Ahora un poquito más. Pero ahí veía un escudo argentino y un escudo de de Independiente. Esa 131 veces en la era profesional, Argentinos ganó 36, Independiente 52, 43 empates, diferencia de 16 partidos. Eso en el coso, no en cancha. En total. En total. Sí, señor. No en cancha de.
Después. De Argentina, mira ese partido. Fecha número 15. Mira ese partido de Lugo. 2-2, tremendo. Increíble. 2-0, cómodo ganando. No, sí. La de 2-2. La de Elizalde. Sí. Ganábamos tranquilos. 10 minutos le costaron a Argentino, le bastaron a Argentino no, para empatar ese partido. Increíble. Tremendo. Después fue 2-1 en el 2022 para Argentino. 0-0. Superliga 2019-0 con 2 del Puma. Mirá, qué bien el Pumita. 2018-2019. Qué grande muñeco. Qué muñeco, Emanuel. Y 2017, 2-1. Gigliotti Mesa. Ah. Gigliotti Mesa. Y el otro en la paternal, 1-0. Gol de Julián Velázquez en el 2012. Bueno, ahí está, un poquito el historial. Los bueno, se ha ganado, se ha ganado bastantes veces. Mirá, igual, ¿eh? Mirá ese 4-3, no, me acuerdo. El equipo del Tolo, increíble. Sí, 2010. Iba derecho. Derecho. Yo insisto. Buena campaña igual, pero. Yo insisto. Ese día fue que se rompe Buse, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Increíble. Yo insisto, me quiero. No sé si la palabra es que quiero analizar partido a partido. Me quiero agarrar de la confianza que nos empezó a dar este equipo de Carlos Tevez jugando tanto de local como de visitante. La confianza que te genera empezar a salir del fondo, poner la cabeza en pensar en luchar arriba, y en los rendimientos de los jugadores. Fundamentalmente en los rendimientos de los jugadores fue levantando, fue potenciando. El otro día le tocó jugar el clásico con un montón de bajas y así todo. Con rendimientos para mí muy altos, el Chaco Martínez muy alto, Canelo muy alto, así que estamos bien. No, y aparte, Seba, previo al inicio del campeonato, no me acuerdo ya cuántas fechas duró Cieniski, si una, dos, después se fue. ¿Quién en la previa de este campeonato decía, bueno, Independiente, sí, el sueño más bien que ser campeón? Pero Independiente miraba más la tabla de abajo que estar entre los primeros cuatro. Sin duda, obvio. Que esté primero en siete fechas del campeonato es todo mérito desde que llegó Tevez y los jugadores. Sí, sí, porque había muchos interrogantes. Yo lo repasaban los chicos, era interrogante a ver si Isla iba a rendir o no. Todo bárbaro con su pasado europeo, con un jugador de trayectoria internacional, chileno, todo lo que quiera. Pero venía sin jugar. Si Canelo iba a rendir o no, Canelo. Ni lo conocíamos, literal. No. Había jugado hace 10 años, fue un argentino y en otra posición. Ahora, este delantero sí iba a ser este todoterreno que vemos ahora y no lo conocíamos, no sabíamos si iba a rendir. Los ratos de Tolosa, que fueron tan buenos, que te ayudaron, por lo menos en algunos partidos, tampoco sabíamos si iba. Todavía en evaluación, ¿no? Sí, claro, y lamentablemente la lesión en el medio. Claro, los ratos de Tolosa lesión. También fueron buenos. Pero bueno, yo creo que así como es inevitable ilusionarse, porque. Ya va la mitad del torneo y te viene desde arriba. Bueno, no van dos fechas. Decís, bueno, ganó las primeras dos, está ahí, bueno, se está acomodando. Y falta un montón. Claro, pero no, ya van siete partidos. Y agrego otro dato más. Hoy a 6 puntos de Lanús, que es el décimo equipo, a 6 puntos de poder meternos otra vez en una copa. Eso es clave. Hoy a 6 puntos otra vez en una copa. Es que hay tres tablas. Sí, tres tablas. Tres tablas. Cuando empezás a dejar de mirar una y empezás a mirar un poco más las otras dos. Pero bueno, Independiente. Pero a medida que Independiente siga peleando el campeonato, sí. Va a terminar peleando por un ingreso a la Sudamericana.